Hoy estamos, como veis, en el directo del juego de pesca que más nos mola a todos y más nos motiva, que es el Russian Fishing 4. Mira, me ha dejado la música de YouTube abierta, madre mía. Bueno, estamos en Russian Fishing 4, ¿vale? Estamos aquí en el mapa de Viejo Castillo, que hoy será el último directo que hagamos en este mapa. Ya hemos mostrado en el directo un montón de spots, cómo sacar las carpas, la común, la carpa Gilbert, la carpa... Bueno, un montón de carpas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ya es terminar ya pescando la anguila, que es el, por lo que más se suele venir aquí, ¿vale? Que es el pez que más experiencia te da, que te da un montón de experiencia. Así que vamos a sacar, intentar sacar anguila y sobre todo sacar también por las demás carpas y todo lo demás, ¿vale? El que quiera ver todos los sitios que hay en este mapa para sacar peces durante estos meses, ¿vale? Que vaya a los vídeos anteriores y los vea. Como siempre, abajo en la descripción, ¿vale? Ya sabéis que tenéis lo más importante del canal, que son las redes sociales, ¿vale? Donde siempre publicamos, cuando empezamos los directos, fotos del pueblo, ¿vale? De la caza, la pesca, la agricultura que hago yo por el pueblo, la vida real y esas cositas, ¿vale? Así que seguidme en Instagram y eso. También tenéis el link del Discord, ¿vale? Que el Discord es el programa que utilizamos para hablar y para jugar todos juntos, ¿vale? Que también lo tenéis ahí abajo en la descripción. Os metéis ahí y directamente, pues nada, podéis jugar conmigo a cualquier juego del canal, ¿vale? Ya sea el Russian, el de Hunter, el Farming, y preguntarnos cosas, hablar ahí con nosotros y pescar con... en compañía, ¿vale? Para no estar vosotros solo en casa, pues podéis pescar en compañía. Se puede poner tanto en el móvil como en el ordenador el programa. Así que lo tenéis súper fácil, súper sencillo, ¿vale? Así que, por favor, meteros al Discord, ¿vale? Sobre todo se dará soporte.
También para que podáis empezar ya con... Además, tenemos un foro, dentro del Discord hay un foro creado donde todos los pescadores suben sus fotos de cómo y dónde y cuándo pescan cada captura, ¿vale? Podéis meteros en el foro de... Mira, de hecho lo podemos ver si queréis, ¿vale? Ahora mientras, sí, mientras vamos empezando. Espera, a ver... Aquí lo tenemos, ¿vale? Si nos venimos aquí abajo, ¿vale? Venimos a nuestro Discord, ¿se ve? Sí, perfecto. Vale, aquí este es el programa de Discord, ¿vale? Que es el que utilizamos para hablar. Si veis, aquí tenemos pues un montón de cosas para diferentes juegos, para tal. Y aquí tenemos los que están en el Russian Fishing, ¿vale? Que están ahí pescando y hablando entre ellos. Y yo estoy aquí en mi canal, bueno. Pero aquí tenemos lo más importante de todo, que es el foro del Russian Fishing. Miradlo, este es el forito. Vale, si ahora, como nosotros vamos a pescar en Viejo Castillo y queréis saber cómo pescar cada pez, lo único que tendréis que hacer sería venir aquí al lago Viejo Castillo, ¿vale? Y si os dais cuenta aquí, pues tenemos que de Gigi, ayer a las 18 tal, dijo cómo pescar un lucio, ¿vale? Te dice el lucio donde lo pescó, de 9 kilos, que lo pescó con la cucharilla y qué cucharilla es en tal sitio, ¿vale? Ahí tiene las coordenadas también, ¿vale? Y que, cómo lo utilizó, ¿vale? Si seguimos, este es Gigi, ¿vale? Si seguimos bajando para abajo, aquí tenemos a Marcel, a mundo abierto, lo mismo, una carpa gigante de trofeo, donde la pescó y cómo la pescó, ¿vale? O sea, sé que al final tienes aquí un montón de ayuda, ¿vale? Que os puede venir súper bien. Así que por eso digo que os metéis al Discord, que no cuesta nada, ¿vale? Habléis con Joaquín o conmigo, ¿vale? Para que os demos los permisos, ¿vale? Para poder entrar al foro y ya estaría, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ver, a quitar la pantallita. Perfecto, que se vea el juego. Vale, veis una vez las fotos así, nada, te metes al Discord y se envían, o sea, es súper fácil, nosotros te ayudamos, Recheto, por eso digo que meteros todos al Discord, que nosotros os ayudamos para lo del foro, para lo que sea, ¿vale? Meteros al Discord, importantísimo, que no cuesta nada, chicos. Vale, una vez que hemos dicho esto, vamos a saludar a la familia y nos vamos ya de pesca a tope, así que saludamos para Gonzalo Pellusco, para Sofisi, para Mariano, para Timbi, para Ezequiel Martínez, para Robout, para Chucky32, sí señor, nuestro Jorge, para nuestro tocayo Francisco José, para Recheto, para Chimo Wall, para Mariano, para Jaume Ripoll, para David Rodríguez, para Adrián Hernández, para Sophie Singh, para Oscar Duarte, para Brian, para Román Enrique, para Recheto, para el Juli, para Samuel Delgado, para Dani Calata. Ah, pues de lujo, Dani Catala, Calata. Qué pena que no estuve yo por ahí para veros. Bueno, ya estamos aquí. Mirad que también luego tenéis dentro del juego, ¿vale? Tenéis el botón de la Q, ¿vale? La Q de queso. Y aquí tenemos que son 41 jugadores ya dentro de nuestro servidor de Russian Fishing, ¿vale? Lo único que tendréis que hacer para buscar nuestro servidor y meteros sería darle a la ruedecita que tenemos aquí, le dais a la ruedecita y aquí abajo buscáis Frank Games, ¿vale? Os aparece el servidor, le dais y os metéis aquí a jugar con nosotros, ¿vale? Entonces aquí aparecería lo que podemos hablar entre nosotros para ayudarnos y aparte, pues los peces que pescáis y esas cositas, ¿vale? Vamos a ayudar a la gente, vamos a decirle, pues a la familia. Vale, pues nada, una vez que ya hemos dicho todo esta peraza clara que tenemos que hacer siempre para empezar los directos, ¿vale? Que siempre pues, os va a venir bien la ayuda. Buenas noches, Jesús Ortiz. Vámonos ya directamente a los spots buenos, ¿vale? Mira, saludito de Gigi para los... Bueno, ahí lo estáis viendo, lo que está escribiendo Gigi, ¿vale? Ahí a la izquierda tenéis el chat. Así podéis ver también de qué hablan nuestros pescadores afortunados. Son las 5 de la mañana, ¿vale? Es prontito. ¿Dónde nos vamos a ir? A ver, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es irnos a las carpas y luego para la noche subirnos aquí arriba. Vamos a hacer eso, chavales, vamos a irnos al sitio de las carpas, aunque he salido por el lado malo. No va a tocar nada. No va a tocar más... dar más vuelta para llegar, pero bueno. Vamos al sitio de las carpas, ¿por qué? Porque el sitio ese de las carpas, ¿vale? Lo voy a devolver a explicar, que ya tenéis más vídeos, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Cuando empecéis a subir de nivel, sobre todo niveles bajos, el sitio donde vamos a ir ahora es el especial para vosotros, ¿vale? ¿Por qué vais a decir que es el especial para vosotros? Y para mí en este caso también, que tengo carretes malos y cañas malas. Porque ahí es una pequeña laguna, los peces no se te van a poder escapar de ahí, no van a tirar mucho, ¿vale? Y vas a poder atraparlos. Si tú te vienes a esta parte del río, lanzas la caña aquí, el pez se va a poder ir a tomar por culo por allí, se va a poder ir a tomar por culo por allí y va a ser muy difícil que lo atrape, sobre todo si se va para allá, ¿vale? Porque no, si no tienes muchos metros de hilo,
se te va a escapar, te va a costar como media hora o 40 minutos para traer un pez de a lo mejor 5 kilos, que tampoco va, te va a dar mucho dinero y experiencia. Es una pérdida de dinero, aparte que te rompe los carretes, ¿vale? Que es lo que a mí me está pasando estos días, que para pescar peces tan grandes como las carpas herbívoras, nos jodía los carretes. Entonces, el mejor sitio, bueno, no hemos llegado, me falta un poco, el siguiente puente, ahora mostraré las coordenadas y dónde estamos, es este sitio donde vamos a ir ahora. Bueno, la verdad que sí, 40, ya superamos los 40 jugadores en el chat, esto es una pasada, chavales. Y se avecinan cosas buenas, ¿eh? Para Russian Fishing Español y para el canal, ¿vale? Porque ya sabéis que estamos ahora ahí hablando con la comunidad de Russian Fishing Español, ¿vale? Y vamos a ver si podemos hacer algunas colaboraciones juntos, podemos hacer cosas y para que la comunidad suba. Entonces, estará tanto atentos al canal, ¿vale? Que dentro de poco se vienen cosas muy buenas. Ahora yo voy a intentar mover, ya os digo, voy a intentar mover la comunidad de este juego como sea, ¿vale? Para que también siga creciendo y ayudar al juego como no. Bueno, ya estamos en el sitio, ¿vale, chavales? Si le damos a la M de mapa, aquí tenemos las coordenadas donde estamos. Estamos aquí abajo, ¿vale? Importante. ¿Por qué he dicho lo del pez, vale? Si os dais cuenta, el pez, tú vas a poder, con la caña, vas a poder hacer muy fácil que, dirigir el pez para esta zona. Te va a ser muy fácil dirigirlo, ¿vale? Porque el único sitio que tiene para pasar el puente es este, para que se te vaya lejos. Y va a ser imposible porque tú con la caña lo vas a llevar para acá. Vale, lo vas a traer para acá. Entonces este es el mejor sitio para sacar las carpas y cualquier pez que queréis sacar. ¿Vale? Ahora vamos a explicar qué tenéis que hacer, ¿vale? Lo venís aquí a las coordenadas, que son 53, 13, ¿vale? Estas son las coordenadas, ¿vale? Estamos aquí y lo único que hacer es lanzar esta mancha que tenemos aquí de algas, o como queréis llamarlo, ¿vale? Nos ponemos aquí ahora mismo la primera caña, le ponemos, como siempre, patata. Ya sabéis que las patatas tocan mucho y muy bien, ¿vale? Si le damos el agua, aquí tenéis el equipamiento que llevo, carrete de 5,5 kilos, 300 metros de 50 de hilo, que esto es muy importante, chavales. Mucho hilo para si tiran que no se vayan. Azuelo del 1 y patata. Clip número de clip 15, ¿vale? Para mirarlo, para confirmar. Clip 13-14, ¿vale? Dale 13. Porque ya me acerco bastante a la orilla, así que con clip 13. Sí, esta noche recheto, ya sabéis que la anguila, vale, ahora lo explicaré. Vamos primero a explicar lo que estamos haciendo. Estamos lanzando para la carpa, ¿vale? Porque es de día y en cuanto suben las temperaturas del agua, las carpas van a picar muy bien. Entonces vamos a subirla. Como siempre, lo que estamos haciendo es tensar con la Y el hilo, ¿vale? Cuando lanzamos a fondo hay que tensar el hilo. Ahora lo he tensado demasiado, espérate, vea. De hecho, se me olvida configurar el freno y la velocidad de recogida. Vamos a poner la velocidad de recogida a tope. El freno le vamos a dar un poquito más, ¿vale? Para que no tire. Ahora, para que si se engancha podamos desengancharlo. Tensamos y mirad que ahora tensamos mucho más rápido, ¿vale? Ahí, ahora sí lo he hecho bien. Así que no recoge hilo. Hilo. Tanto hilo había soltado. Vale, dejamos la caña ahí tensadita. Ponemos la caña del número 3, que es lo mismo, patata, con el mismo anzuelo y todo igual que la anterior, ¿vale? Lanzamos. Ahí estamos. Le damos al 0, pues la ponemos al suelo y a la Y para tensarlo. Tensadita. Y ahora ya podemos lanzar, o ya la de corcho, que es la que tengo preparada, o podríamos lanzar la de spinning, pero ahora de momento vamos a lanzar la de corcho. Es que el directo lo hemos llamado que va a tratar de sobre la anguila, ¿vale? Que es el pez ahora mismo más preciado que hay en este mapa, ¿vale? Porque es el pez que te da mucha experiencia, ahora lo veréis si sacamos alguna. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que la anguila se pesca sobre todo por la noche y en días lluviosos. Espérate, que ya no me voy a dejar hablar. Entonces hay que esperar a que llegue la noche. Y si llueve y hace más tiempo, mucho mejor. Bueno. Mirad que ya empieza la primera y empieza a tirar, bastante bien, Vale, ¿cómo llevamos el pez para el fondo en vez de que se vaya para cruzar el puente como he dicho al principio? Así, ¿vale? Manteniendo la caña así para que el pez coja la fuerza para ir al frente. Ahora a ver si cogemos algún pez que tire un poco más porque este es pequeñito. Una carpa común de 1,5 kilos. Ahí tenemos que nos da la experiencia que nos da. Vamos a coger ya. La voy a lanzar. Yo lo que voy a hacer es comer un poco. Porque acordaros que es muy importante que mantengáis siempre la comida. Y el calor, la temperatura a tope. ¿Vale? Acordaros, la primera barrita que tenemos aquí abajo a la izquierda, debajo de la cámara, ¿vale? Debajo del chat del todo, tenemos un circulito con el nivel 18. ¿Vale? Y el circulito con lo repleta en color verde es lo que tenemos para subir de nivel. Tenemos casi la mitad del círculo, ¿vale? Repleto para subir de nivel. Luego a la derecha tenemos una barrita. La primera barrita es la energía. La energía nos sirve para levantar la caña
del agua y para tirar del pez. Si no tenemos energía, nos va a costar mucho más sacar un puto pez. Entonces siempre hay que tener a tope. La segunda barrita, fácil, la comida, ¿vale? ¿Cómo se repleta? Comiendo. La tercera barrita es la salud, no baja, ¿vale? A no ser que te emborrache mucho como el Johnny. Si no, no va a bajar la barrita de la salud. Y la cuarta barrita es la temperatura corporal, ¿vale? La temperatura de lo bien que estás, ¿vale? Para hacer eso, lo que tienes que hacer es tomarte café, té, bebidas calientes o alcohólicas. Entonces, de momento, lo que nos falta a nosotros es la comida. Así que le damos a la té. Yo en este caso, como soy pobre, un tieso, compro zanahorias. Nos tomamos un par. Y mira cómo va subiendo la barrita de la comida. Cuando la barrita de la comida sube y cuando la temperatura sube, lo que vamos a hacer es que arriba de todo, ¿vale? La barrita de la energía se replete al tope, ¿vale? Y tengamos la barrita al tope. Si el sol no lo tuviéramos a tope, la barrita de la energía subiría 3/4. Nunca pasaría de ahí por mucho que comiéramos. Entonces es muy importante que comamos y la temperatura tengamos a tope para que la barrita suba al tope, al 100%, no solo al 75% con la comida. Una vez que ya tenemos todo eso, pues ya tenemos todo perfecto para pescar. En este caso, si tenemos como yo que tengo la pala, ¿vale? Cuando ya sabéis que pasáis del 75% de energía, podemos utilizar la pala o cualquier utensilio que tengamos. Entonces, en este caso, cogemos la pala, cavamos en el suelo y sacamos gusanos y subimos la experiencia en cosecha de carnada para luego hacer cositas buenas. Entonces le damos OK, quitamos la pala y como veis la energía se ha bajado, no pasa nada, ¿vale? Porque entre que tenemos comida y tenemos la temperatura bien, enseguida sube otra vez. Como es de día, la temperatura está subiendo y la carpa, cuando... ya está el corcho tocando. Digo, la carpa lo que le gusta es la temperatura, el agua calentita, entonces hay que esperar a que se caliente un poquito más el agua. Arriba a la derecha tenéis los grados del agua, estamos a 12 graditos. Luego, importante, mirar el tiempo, ¿vale? Le damos aquí. Madre mía, 5 días seguidos de lluvia, chavales. Esto va a ser anguilas. Anguilas, anguilas, anguilas. Mi madre. Esto que anunciaron en el Discord. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, bueno, pero lee el texto. Gastón, buenas tardes, estoy en directo, un segundo. No quiero decir nada, solo digo que vienen 5 días seguidos de lluvias en Viejo Castillo. Hasta luego. Ya avisé, chavales. Luego no digan que soy malo, chavales. Se viene anguilas. Bueno, ya tenemos otra cañita pescada, así que vamos a ver qué es. Esto tiene pinta, ya sabéis que si echamos con patata, blanco y en botella, horchata, ¿vale? Esto va a ser patatita, esto va a ser una carpa. Y en este caso casi seguro que comunes, porque aquí lo bueno que es que son comunes casi todas las carpas que hay, ¿vale? Entonces, las comunes tiran mucho menos que las herbáceas y rompen mucho menos los frenos. Aunque en este caso, creo que es una carpa negra. Una carpa negra, ole, el otro día no conseguimos sacarla, chavales. Una carpita negra. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis cómo sacamos la carpa negra también en este spot. Pues no lo sabía, es la primera que me ha salido. Hay que decir que antes de decir que se pescan aquí, hay que pescar más ejemplares de este tipo de carpa. Este tipo de carpa es la más bonita, creo. La que no ha tirado nada, es pequeña. Mirad qué bonita que es este tipo de carpa. Así que nos la quedamos. Lo vamos a lanzar. Ahí tenemos el corcho, que mira cómo está el corchito, lo están reventando a topes. Tensamos las cañas. Y ahí lo tenemos enganchado en el corchito, ¿vale? He visto que el corchito ha desaparecido. Esto va a ser una carpa cruciana, pequeñita. ¿Qué anzuelo llevo en esta caña, por cierto? Anzuelo del 1, es un anzuelo grande para un pez tan pequeño. Ya se viene la lluvia, chavales, ya se viene la lluvia, loco. Ya se vienen las lluvias. Así que como vamos a tener 4 días de lluvia, lo que vamos a hacer va a ser irnos de aquí al spot de Joaquín a sacar las anguilas allí. Aunque aquí también salen las anguilas, ¿eh? Pero para que veáis diferentes spots, nos vamos a ir al de Joaquín, ¿vale? Recogemos esto. Vamos a recoger las cañas. Madre mía, bien, he hecho aposta que el directo lo digo, que vamos a ir a pescar anguilas. Y qué casualidad, chavales. Que justamente 5 días seguidos de lluvia, loco. 5 días seguidos de lluvia. No, te vas a resfriar porque va, Mariano. ¿No has visto lo que explica yo? Tenemos el sol a tope, tú. Estamos de temperatura acojonante. Soy de Cuenca, tío. Aquí no hay frío que valga. Loco. Aunque vivo en Valencia ahora, soy de Cuenca. Entonces no tenemos frío. Estoy acostumbrado a las bajas temperaturas. Vale, vámonos al spot de la anguila donde Joaquín saca las tochas.
Y aparte vamos a tener la oportunidad de sacar Gibel y Cruciana de trofeo. Y también buenas tencas, ¿vale? Vamos a tener todos esos peces. Buenas tencas, trofeos de Gibel y de Cruciana y la anguila. Y también posiblemente el trofeo de anguila que Joaquín lo sacó. Así que vámonos cagando leche para allí. ¿Era Hércules o Sémola? No, 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 patata, estamos echando patata, si te refieres, Sebastián Arcego. Ahora te explico cómo es lo de la lluvia, le das escape y se ve, pero bueno, ahora te lo explico bien para que veas. No, Benjamín, estamos subiendo súper rápido, ¿vale? Lo único que, aunque subamos nivel rápido, nos hace falta pasta. Entonces el problema ahora mismo que tengo actualmente es el problema del dinero. ¿Vale? Porque sí, estamos subiendo nivel, pero de dinero ando jodido, entonces... Entonces da igual que subamos muy rápido de nivel. Pero bueno, ya he dicho que este fin de semana, bueno, no lo he dicho a vosotros, este fin de semana vamos a ir a pescar al lago Cure y al lago Belaya. Vamos a probar otros laguitos ya diferentes. Pues por eso he dicho que este va a ser el último directo que hagamos en este mapa. Bueno, es esta semana, luego volveremos a este mapa muchas más veces, claro está. Me refiero de que voy a mostrar otros mapas. A ver dónde era, era 23, creo. A ver, creo que era por aquí. Aquí era, creo. 23-67, chavales, estamos aquí, ¿vale? Sacamos las cañas, cambiamos el cebo a lombriz de tierra. Otro trozo de pescado también valdría. Y el spot lo ponemos el clip a 7. ¿Vale? Lanzamos aquí. Pensamos, como siempre hemos dicho, pensamos. Y lo importante... Y esto que estamos haciendo es para pescar la anguila, acordaros, ¿eh? Este spot. Caña, cambiamos a lombriz, vale, echamos aquí, lo mismo, clip 7, acordaros, para hacer del clip le dais al control y al menos, o al más, vale, y cambiáis los metros del clip, que es la distancia máxima de lanzado. Lo mismo, tensamos el hilo, perfecto, y ahora cogemos la de corcho, cambiamos lo mismo a lombriz de tierra y volvemos a lanzar aquí. Voy a mirar primero la altura, a ver si podemos, vamos a ir cerca del suelo. Voy a poner 1 metro 1. A ver si tocamos uno. Ahí estamos. Sí, estamos tocando suelo, hay menos agua. Vamos a bajar un poquito de agua. ¿Hace las misiones? Sí, si te refieres a las misiones ahora lo enseño, ¿vale? Que eso tampoco lo hemos mostrado, ahora lo enseño cómo va. Vamos a ver 80, si eso va bien. Creo que ahora sí que vamos bien. ¿Vale? Vale, para lo que ha dicho lo del tiempo, le das a escape. ¿Vale? Y aquí pone la temperatura, le pinchas y puedes ver los días que va a llover. ¿Vale? Es fácil. ¿Qué más tenía por experimentar? Lo de las misiones, ¿vale? Lo de las misiones, venimos a clasificación en el alimentador, que la pesca a fondo, ya voy por el nivel 3. Estoy empezando en el nivel 3 ahora. Ya lo tenemos completado, que es lo que más suelo utilizar, ya he dicho antes, que es la pesca a fondo, es la que más me suele gustar. Vamos a esperar un poquito así con el corcho y las cañas a fondo. Si vemos que no tocan muy a menudo, lo que vamos a hacer es cambiar la de corcho por la de cucharilla. Vamos a cuchillear el río buscando lucios. Bueno, Emanuel, acordaros que está el evento ese de Fortnite que está diciendo la gente, no sé qué es eso, pero está diciendo que hay un evento de Fortnite. Para vídeos SA, DJ, muchas gracias por suscribirte, bienvenido al canal de la manada y a la familia Farramerini, Hunterini, Pescarini. Espero que te sientas súper a gusto. Ya sabes que cualquier cosita tienes abajo en la descripción, el Discord del canal, para hablar conmigo, con la gente. Y jugar a juegos siempre en compañía, no solitos. Vamos, vamos, el corcho, la caña a fondo, venga, 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 empiezan a tocar, chavales, empiezan a tocar. Voy a dejar el corcho que lo mordan más. Oh. Voy a poner a máxima velocidad de recogida. Ahí tenemos la primera, chavales.
A ver qué es, chaval. Es como muy pequeña esto, que mierda es. Una jibel. Una perca de río, ¿en serio? Atrapa una perca. Era posible, qué mala suerte tenemos, chaval, una perca. Voy a tener el coche un poquito más para acá. Ahí. Ahí sí me ha gustado. No, de momento la Nicarata de momento muy bien. Para el nivel que tengo tampoco puedo hacer muchas maravillas. Esta voy a sacarla, que esta parece que está enganchada. Voy a lanzarla. Vamos y a esperar, chavales, creo que hago. Buena franaventa. Adiós, tocayo. Ahora tenemos la lluviecita. Cuanto más lluvia, mejor. Cuanto peor tiempo. Y cuando los grados bajen de 10, cuando más oportunidades a cada liga hay. Así que es importante que los grados empiecen a bajar. Bueno, esta ni ha avisado esta carpa, ¿eh? ¿Esto qué mierda es? Una tenca. Ni ha avisado, chavales. De repente, ¡piu! Se la llevó. ¿Ves? Aquí estáis viendo las diferentes cosas que estamos sacando. Aparte de la anguila, estamos sacando perca, se saca jibel, cruciana, tenca y la anguila. Junto a la perca he sacado el patio ahí, que maldita. Vamos a cambiar el corcho por la otra. A ver, la cama confort, vamos a equiparla. Y vamos a... joder, ya toca. Eso puede ser. Este puesto estamos en 22.67. Aquí arriba. Acordaros de meteros al Chimogora Discord, ¿vale? Que tenéis el foro de cómo pescar cada pez. Bueno, esto parece que sea una herbívora, ¿eh? Ay, es motócalo. Bueno, esto es una herbívora o algo, esto, o una carpa, esto no me joda, ¿eh? No, que va, Meder, tienes que tirarla hacia la orillita. Vale, ahí está. Tienes que tirarla a los matorrales. Si no tiras a los matorrales, mal. Vamos a tirar la vida para sacar este pez. Mira, mira cómo empieza a tirar. Va. Mira. Es una víbora fijo. Vamos a tensar un poco más el carrete. Es mal que tengo 350 metros de... No estoy, soy pescado, pero no te salen aquí por ahí. A buena hora me lo dices, sí, muy mal. Y ya me están prendiendo fuego el carretito, ¿eh? Me están prendiendo fuego el carretito. Está lloviendo, hace parte de que no se ve. Me están prendiendo fuego el carrete, ¿eh? Hace que se enfríe el carrete un poco, que se está quemando. Y sigue tirando. Me va sacando ya un cuarto de carrete de la cabeza. Pues esto me pasa. ¿Y por qué no corre aquí abajo y arriba? Lo que voy a hacer yo. Yo lo primero que voy a hacer, ¿vale? Si la otra caña está picada por algo, está de suelta. Vale. Y nos vamos a ir a la otra caña. Eso que veis abajo del todo, a la derecha de encima de mi mano, del pescador, ¿vale?
que se ponen amarillos. Eso es que el carrete está prendiendo ese fuego. Eso es lo que significa la llama, ¿vale? Que se está prendiendo fuego el carrete. Dios mío de mi vida, chaval. Qué bestia parda es esto, ¿no? Me ha sacado medio carrete ya, medio carrete. Y no deja de echarse fuego, ¿no? Bueno, vamos a jugar, vamos a ir por ella. A ver, lo que tenéis que hacer es iros a por ella directamente. Vale, venimos por aquí, soltamos un poquito más de carrete de freno. Si se escapa, quedaría por culo, ¿no? Y tampoco creo que me voy a rayar por ella. Es un peso muy grande, pero esto me está jodiendo más la caña que lo que me va a dar de dinero. Ahora mismo estamos un poco cagándola por el resultado, pero bueno, si se escapa, quedaría por saco. A ver, la tenemos enganchada aún. Sí, está enganchada aún. Pesado de peces, cabrón, así están cabrones, chavales. La tenemos enganchada aún, perfecto. Vale, lo que estoy haciendo es ganar metros de hilo, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer. Cuando pesques un pez grande, tenéis que salir a correr. Por eso digo que el mejor spot que hay es el de abajo. Porque los peces no se pueden escapar de ahí. Que no, no tiré con papas, tiré con lombriz. Se pilló la lombriz, ¿sí? Intentando sacar las anguilas, ¿sí? La madre que la trajo. La tengo debajo enganchada justo, la tengo aquí debajo. A ver, mirad que me hemos acercado un huevo a ella. Mira, mira, está aquí. Pensamos un poquito más el carrete, ¿vale? Vamos a intentar ahora cansarla ya. Ahí la tengo aquí cerca. Dale, sí, porque no quiero que se vaya para allá. Otra vez. Buah, tiene mucha fuerza, ¿eh? Tiene mucha fuerza. Estoy adentro, Mariano. ¿Te das cuenta? Mira, estoy pescando a 5 metros de la orilla. Quiero que se vaya para la derecha, la izquierda. Vamos a ponernos aquí y tiramos de ella. Entonces ya, al final, cuando nosotros intentamos traer a nosotros, pues hacer la peces y alejarse de nosotros. Entonces va a ir para allá, supuestamente, claro. Ese pez va a tener tendencia a irse para la derecha. Bueno, se está quedando sin fuerzas, ¿no? No sé yo. Mira, tira menos antes, parece, ¿no? Acordaros que Daniel Torres de Mar, que estamos con carretes de 5 kilos, ¿vale? Por eso no está quedando para hacer todo, será que... Un bañito ahora, mejor la chimo, está la buena chimo. Estamos a 14 grados, que va a quedar. Pero mira como la carpa nos la estamos llevando para el sitio que queremos, que es encerrarla en el sitio, ¿vale? Nos dejamos aquí. Quiero que se vaya para acá y la encerramos aquí. Bueno, espero sacarla antes de tener que llegar allá abajo. Las cosas como que estoy cansado ya, ¿eh? No, estamos aquí de anguila. Mejor dicho, paseando peces, como dice Mariano. La verdad es que se parece mucho. Ahora ya, como ya hemos pasado un poco de tiempo ya con ella, ahora ya sí quiero sacarla, ¿vale? Ahora ya la que la tenemos medio cansada. Voy a intentar hacer las cosas bien. Voy a intentar ponerlo más a la izquierda, que quiero que se vaya para la izquierda. Voy a poner más aquí. De hecho, no se ve nada, tío. Voy a intentar aquí. Sigue tirando, Qué bueno, Ander. Yo lo vi que había la noche arriba, que era la regla ya. Al campo se puede mañana, Antonio. Mira. Tío, se está cansando, pero es que llega de cada golpetazo, hostia, tío. La carpa. Esto es una víbora, seguro. Tienes la manía de comer así, pam, 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 pam. Y cuando estás pescando,
y ves que la caña hace así, chuchu, chuchu, pero ya no se ve, chuchu, chuchu, chuchu. Es que tiene una vibra, ese tipo. Pero exagerado el golpe que pega, ¿eh? Exagerado. Mira, 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 esto como distensa y de repente vuelve a tirar. Y bueno, lo bueno es que nos tiene que ir al puente, sería lo suyo. Bueno, a ver, sigue tirando, ¿eh? El freno lo tengo al 25. De hecho, con los carreteros tenemos carretes de 5 kilos, pues aunque pese 9 kilos esta carpa, ya está bien. Buah, mira cómo tira. Eso se le llama cabezado, pues eso, ya está viendo los carreteros que pegan. Es increíble. A tensar un poquito más. Y hay que tener cuidado de tensar mucho el freno del carrete porque ahora está así la barrita, pero como te tensemos un poco más va a pegar un latigazo esto que va a reventar para usted. Hay que tener mucho cuidado de tensar mucho el freno. Nos está quedando sin fuerza, pero fíjate cómo sigue tirando y tirando y tirando y tirando y tirando, tirando, tirando. Ojito con el pez. Se va a hacer de noche y aún sigo con el pez maldito. No deja pescar la anguila, este paso. Pues tenías que haber hecho como yo, haberte venido para acá siguiendo por el río. Vale, capta. Pega. Y 8 kilos para arriba todavía. Si me acerco a ella, se va a venir para acá y no quiero que se venga para acá. La tenemos cerca, el problema es que sigue tirando y no, a no ser que se quede muerta, no podemos tener tanta relación. Otro hijo, sí. Voy a tomar un poco de té. Que no suba la barrita de la energía a tope, cuando se acerca bien. Ahora parece que se acerca, pero no va. Cuando nota mucha tensión, vuelve a tirar. Mira, me está yendo para allá. Vamos a ponerlo más para acá. Está muy bien, muy entera aún para tener para pescar. Hay que esperar un poco. Mira, está allá, ya me está quemando el hilo de la carne. Ok, Joaquín. A ver si soy capaz de sacarlo, ¿no? A 28 el carrete, me estoy jugando ya mucho, ¿eh? El cabezado de eso me puede partir por eso. Parece que la estamos atrayendo, parece ser, ¿eh? Me acerco para mirar que el hilo suba. Sigue estando muy... Está muy entero. A 28. Wow, ahora ya lo tendré dañado, creo que lo tendré dañado ahora. Joaquín, después de todo lo que me está pegando, no sé qué me está pegando, pero no, bastante bien. Al 15%. Es que me está pegando un sobre la carta esta que me está reventando ya sola. De manera, los carretes son chicos, Joaquín, son de 4 kilos y medio. Esta carpa, aunque pese 9.
Sí, ya que pensé que venga. Tío, en serio, pero mi madre, ¿qué cojones está pasando? Y no se aleja más, o sea, está todo el rato en esta distancia, se da cuenta, pero en cuanto la traigo un metro para acá, lo vuelvo a tirar. No ocupa el metro que lo traigo. Aquí no quería pescar esto, yo estoy lanzando ahí a sacar jiber, a sacar anguila, ya no sé por qué cojones tengo que pescar esto, ¿no? Que aprovecha para aquí. No mala suerte, tío, ¿no? Los chéveres. Vámonos, tío. ¿No? En serio, que me duele el dedo ya, párate. Que estoy ahorrando para comprarme a los buenos, Joaquín. Llevo ya casi 300 monedas o 400 barras. Voy a comprarme alguno más tocho. Sigue tirando, ¿eh? Una tenca, ¿tú piensas ganar también? Pero yo diría que por los pegazos, por los golpetazos que tenga, yo pienso que es una herbívora. La tenca está toda tensa. Tira mucho, pero tensa. Ojalá fuera una tenca, porque eso significa que tiene que ser de torcido mínimo. Al 29 ya, el carrete. ¿Se me estaba cansado o qué, tío? Me está quemando el hielo, Está el carrete quemándose. Algún truco haré. Como siga así. En el puente saco el saca rana, este saca pez, el saco abre y la cojo. Pero no tira tanto, o sea, esto lo saco enseguida, me un poco batada, a lo mejor un poco, pero ya mirar que vive de cabezonazos ya la carpa, para mí. Ah, ya, está ya en sus últimas, mira, vive todo el rato, está viniendo hacia mí ya, de hecho. Está ya a cabo. Que diré nada. Parece que venía, pero no. Consigue. Es cabezona. Es el vivo de cabezona. A ver si nos cruza el puente por lo menos. Pero bueno. Qué pesa, ¿eh? Imagina que me está jodiendo la pesca de la anguila, la pesca de todo, ¿no? ¿Cuánto tardan tanto tiempo? Ok, Dani, muchas gracias, ahora lo miro. No podemos mirar ahora, porque tira este pez. Harry Petas, a ver. ¡Wow, qué bueno tú! Muchas gracias, esto sí que no tengo. ¡Wow! Muchas gracias, Dani. La verdad, no tengo carne troceada ni nada, no tengo dinero para hacerla. Muchísimas gracias.
Ah, te lo agradezco, te lo escribo por ahí, ¿vale? Es que tengo la... Joder, ya lo estás viendo, que estamos aquí con el pez, tampoco quiero que se me escape de la gente que diga en el directo. Eres tonto, ¿qué cojones haces escribiendo mientras estás sacando un pez? Que además dijimos que había una norma que no se debería hacer nunca escribir cuando tienes un pez pescado, que al final pasa esto, que te escapa. Venga, Toby, no me jodas, tío. Para que lleve la anguila como sea, hombre. A buen día. No me jodas, tío. Uf, las 7:30 de la noche, de la tarde. Madre mía, que no llego la anguila, tú. Que va a ser verdad. Que yo dejo la caña aquí y me voy a la anguila, ¿eh? Por encima. Qué cabezona que es tú. Qué cabezona, ¿eh? Otra vez tirando para abajo, tirando para abajo, tirando para abajo, tirando para abajo. Que ahora tengo cebo nuevo, nano, que me quiero ir a la puta anguila, déjame. Que me han dado trozo de pescado de los buenos, chaval. Ahora cuando se lo diga a Gastón, se va a poner todo celoso cuando diga que tengo trozo de pescado. Buenas, cirujano, celebrar. ¿Cómo estás? ¿A Mario Bravo te he saludado? Ya no lo sé, Mario Bravo, la verdad. Perdóname si no te saludo. Estoy tan entusiasmado con este pez. Vamos, ven aquí. O que se escape o que venga, pero a mí no me jode este pez la pesca. Sigue, 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 sigue. Madre mía, chaval, qué exageración. El pecado que pasó el puente, chivo. Solo quiero que pase el puente, la verdad. Quiero que pase el puente ya. Joder, macho, dejarme. Qué cabrón estoy en el chat de los cojones, ¿eh? Madre mía, loco. Me están perdiendo los nervios, de verdad, te lo juro. Uf, las 8:30. ¿Qué me estás contando, nano? Puto pez, chaval. Me va a joder todo el día, tío. Me va a joder todo el día este pez. No, no, estoy disfrutando al máximo. Me va a joder toda la pesca de la anguila, macho. Madre mía, no me jodas, tío, no me jodas nada. No me jodas, no me jodas. Las 8:30, la gente se me está riendo en el chat. Ay, mi madre, ay, mi madre. Ay, mi madre. Ven aquí, por favor, te lo pido. No me hagas pasar este ridículo en directo, pez. Me juro que soy capaz de tirarme al río por ella, ¿eh? Cabrón. Ah, sigue, ¿eh? Yo creo que es imposible sacar este pez, me da a mí, ¿eh? Yo creo que no voy a ser capaz de sacarla. Me da a mí que este pez no voy a ser capaz de sacarla del agua. Basta de perca. Me da a mí que va a ser imposible que la saquemos. No, se está acabando la paciencia ya. Prefiero que se vaya para el puente. Mira, tengo el 29, mira el carrete ya ni frena, me está reventando el carrete, o sea, no lo vamos a poder sacar, ¿eh? Esto es imposible, me ha reventado el carrete. Esto es de 14 kilos por lo menos, me ha reventado el carrete y sigo sin poder sacarlo. Yo que le freno a Jauruto y lo tengo a tope, cabrón. Mira. Ya ha roto el mecanismo. Gilipollas, ¿para qué tocaré? Si eres un animal. Eres un normal. Oh, oh. ¿A qué tocaré? ¿Ves? He subido el carrete a tope.
Pero bueno, casi mejor que nos pase el resto, la verdad. Porque no lo vamos a poder sacar en toda la tarde. Lo único que es otro mecanismo. El mecanismo va a ser... Voy a tocar cómo la desengancho. Tengo que ver cómo la desengancho yo de aquí, para poder sacarla. O sea, no sé si no vale. Hostia puta, tú. Tan grande era. Uf, está increíble, y aún así la tengo enganchada. Aún sigue sacándome hilo, ¿eh? Mirad, mirad, mirad la guarra, ¿eh? Mirad la guarra, chaval. ¿Puedo quitar un carrete y poner otro? Así como... Va a ser que no me deja. Nada, no, va a tocar salir y volver a entrar. Vamos a por la otra caña. No sé si hubiera sido que se hubiera escapado. Eso es lo que yo quería. Porque sacar un pez tan grande es imposible. Va a caer la noche, ¿eh? Se va abajo de la anguila. El problema es que tenía el carrete lo tenía casi destruido ya. Sacar la escopeta, pues estaría bueno, la verdad. El problema es que he ido a mirar la velocidad, a cuánto tenía el carrete de frenado. Lo tenía al 29 ya, le da para arriba. Y se me ha puesto al 30, al infinito. ¿Qué pasa? Que al ponerlo al infinito ese, pum, se partió. Tendría que haber tocado la ruleta. Pero como soy así de listo... Vale, pues nada, salimos y volvemos a entrar. Una tenca, esta sí que es una tenca de verdad. Lo único que me ha jodido aquí ya un cacho tremendo. Dame un segundo. Vamos a entrar. Y estos carretes que son una castaña pinchada en un palo. Por eso deja de pescar estos peces tan grandes, ¿vale? Porque con este carrete me puedo volver loco. Por eso directamente me fui a las carpas comunes, que tiran mucho menos, pero es que la víbora esta es increíble, o sea, si a la víbora esto le puedes morir. Pero morir. Yo creo que hemos enganchado a Putin, ya lo dije el otro día. Aquí puedes enganchar un Putin, pero rápidamente. El problema es eso, que como te pases del 29 para arriba, revientas el carrete en un segundo. Hay que tener cuidado con eso, siempre dejarlo al 28, pero yo ya estaba cansado de la carpita esta, de tensa además, y al final pasa lo que pasa. Pero se me echaba la hora, se hacía de noche, quiero pescar un par de anguilas, antes de movernos de mapa. Y al final tú mirar todo el tiempo que nos ha tenido por lo menos media hora casi en el pez. O sea que al final hemos perdido mucho tiempo pescando un pez tan grande para no sacarlo luego. Así que vamos directamente a la anguila. Que ya les digo, mira que llevo pescando la anguila aquí en un montón de días. Es la primera vez que he pescado algo diferente tan grande. O sea, no sé por qué. Y estoy echando los fríos, que no estoy echando patata ni nada por el estilo para la víbora. Está echando el lombriz, pero bueno, ahora encima tenemos el nuevo cebo que nos ha dejado el compañero. Entonces, como la caña número 2 la tengo rota, que es esta de aquí, quitamos este carrete, quitamos el otro y lo mismo, vamos a volver a echar aquí. Y mirad qué noche más buena se ha quedado una noche espectacular. Me gusta cómo se ha quedado la noche. Falta que empiece a llover ahora. Con la rotura del carrete. Acordaros que ya mostramos cómo se hacía el té, ¿vale? A ver, que me he puesto la distancia.
La ponemos a 7 metros el pin. Y nos quedamos. Ya estamos. Y así que si la despinning no merece la pena, lo que vamos a hacer es ponerla de corcho otra vez. La vuelvo a quitar el tarjarete, no tengo más. No tengo ninguno. Yo sin carretes tengo un montón. Aquí tengo otro y otro que acabo de quitar ahora. O sea, sin carretes tengo un huevo. Ya se mueve, chaval, ya se mueve. Mirad, qué lindo cómo se mueve la cuerda. Mira esta caña, mira cómo se mueve. Así de pequeño es esto. ¿Esto qué mierda es? Una brema. En serio, diminuta. Un anzuelo del uno, ¿eh? Un anzuelo del uno. Buenas, Jesús. Mira qué pesado te hemos sacado con un anzuelo del uno, tú. Tengo esa manía, me gusta que esté siempre el corchito ahí en la, dentro de la mata. A ver, vamos a mirar el tiempo otra vez. Ay, 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 espera, que me he echado la nueva carnada que tengo, tú. Que tengo una nueva carnada y no me acordaba. Ole, sí señor. Regalito de un suscriptor, esto sí que está bien, esto sí que mola, chavales. Hay que decir que el otro día también me regalaron un montón de rompices y cositas. Ahora no me acuerdo de la persona. También aprovecho para agradecérselo. Ahora para los niveles bajos, la verdad que me viene tremendo, ¿eh? Y además, cuando yo jugaba en ruso, el juego este, hay que decir que no llega, creo que no llegué a probar la carnada esta, de hacerla yo. Creo que no llegué a ese tramo. Mira tú. Para Francisco Daniel, muchas gracias por suscribirte. Me dio cariño a la manera de la familia Farrell Merini. Mira, más gusano. Madre mía. Creo que fue el gato que me dio los gusanos. ¿Quién fue? ¿Rosam? ¿Quién fue? Creo que tuvo que ser el gato o... Yo te sigo como consola. Qué cabrón es que son. Qué mala gente. Qué cabrón. ¿Habéis visto lo que han hecho, no? Me dan lombrices, más lombrices para que rompa otro carrete. Espérate otra vez. Que tengo otra bestia aquí. Ah, no, menos mal. No me asuste. Una carpa gibre, ¿veis? Pues aquí no, aquí vemos la cara de trofeo. Que saca un par de ellas. Y tenemos suerte. De momento no se nos ha puesto a llover. Pero bueno. Voy a sacar esta de aquí. Vamos a sacarla y le voy a poner el cebo nuevo que tenemos. Que no me acordaba ya. ¡Qué cabrones! ¿Qué te parece mi Eder? Lo que dicen. Me dan más material, más cebo, me da la gente para que vuelva a romper tu carrete seguro. Lo conozco yo. Y encima manda carnada de esta de pez muerto, ¿sabes? Que esto seguramente saca un tiburón aquí o algo para... Me está gastando una broma seguro. Es verdad, la mezcla, es verdad, cierto. Voy a ponérsela en esto mismo. A ver cuál es, para que ahora tengo un problema que no sé cuál es, a ver si eso está. Poner a ver. Vamos a montar la carpa. Este es de 15 gramos, este es de 50 gramos, yo creo que con este suficiente. Tranquila, este cabrón, madre mía, la peña como va de chetada, tú estás viendo eso. Harry Petanguila, no, madre mía, qué nivel tú.
Mira qué guapo queda, eh. Mira qué preciosa esta imagen, este juego. Es una maravilla, la verdad, este juego. Siempre lo diré. No habrá nada que supere el Russian Fishing ahora mismo. A ver qué tal va la mezcla de jarrepetas, a verás tú. Ok, Joaquín, Arbey Núñez, ¿cuál me gusta más? Al final es diferente, me gusta más el de junto a de Wii porque ya al final tiro más a gráficos que otra cosa. Nada, vamos bien, Joaquín, muy bien, vamos muy bien, perfecto, tremendo, tremendo, tremenda noche de pesca. Estamos tremendísimo. Sí, voy a comprar un carrete, sí. ¿Por qué me han roto? Me han roto un carrete, Joaquín. La puta carpa me lo ha reventado. ¡Pa! La falta prenderse fuego al carrete, ¿sabes? Ya, solo falta eso. Lo ha soldado, ¿sabes? De la caña que le ha metido el carrete se ha quedado soldado por dentro. Es imposible ya que me lo arregle ni siquiera. Eso no tiene ni arreglo. Estaría bien, Timmy, no tengo ni idea, pero estaría bien que lo metieran, la verdad. Lo que no sé si lo podrán hacer o qué. Pero supongo que sí. Sí, el de 4,4. Pero la, ya te digo que saca de 9 kilos. No juego fin sin planes porque este me gusta más, ya lo sabéis. Por eso, el poco tiempo que tengo, prefiero echarse a juegos que me gusten. Pues no lo sé en mundo abierto, pero una carpa de víbora, fijo. Fijo, porque por lo que tiraba, ya te digo, vamos a sacar carpa de víboras aquí de 9 kilos con estos carretes y no va a pasar nada, esa tenía que ser de 14. ¿Qué pasa? Que lo tenía al 29, en vez de darle para abajo, le da para arriba y lo tensa al tope y se ha partido. Pa. Y se partió. Venga, vamos, malditas carpas. Tranquila, vamos. Anguila de 1,8 el falle, qué cabrones, macho, qué cabrones. Y ahí me pica una carpa de esas raras, tío. ¿Vale? Mira, Joaquín, qué día más buenos tengo, eh. Ah, mira, lloviendo 4 días seguidos. Me han regalado carne de esta de paranguila, Joaquín. Y unas bolas súper potásicas de estas buenas, para engordarlas también. Este Joaquín me han regalado, mira. Harry Petas me ha regalado. Mira, a ver. Esto. Me ha regalado trozos de pescado. Y me ha regalado también. Estas bolas, mira, mira. Mira, chaval, qué bonita. Pescando a fondo, se sube. Tenemos ya, venga, vamos, ahí lo tenemos. No me jodas, no, por mi madre, no, por Dios y la Virgen, no, otra puta carpa no quiero, ya tengo bastante de hoy con la carpa, Parece que no tira tanto, por lo menos. Bueno, Pablo Sosa, hay gente en el Discord jugando a Rusia, métete. Yo estoy solo ahora porque está, había mucha gente ahí, si no, no vamos a poder comunicarnos, pero hay gente pescando ahí. Mira, mira, te lo juro, sí, cuide. Sí, Joaquín, no quiero apretar el freno más, ya está bien. No quiero apretarlo más, ya tengo un disgusto, no quiero tener más disgusto. Ya lo tengo al 28, ya está bien, al 28. Mira, si pides el corazón como me voy ahora mismo, fliparíais, o sea, a mí no. No, tío, no. ¿Qué he hecho yo hoy? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? He ido a trabajar como todas las mañanas. Me he levantado como todas las mañanas puntualmente. Y si es que no he hecho nada malo hoy, no he hecho nada malo. Mira, mira. Sí.
Mira cómo suelta hilo, mira cómo suelta hilo, chavales. Esto se llama el juego de soltar hilo. Muy bien, qué bonito, qué espectáculo, hombre, qué espectáculo. Qué bonito está quedando esto, qué bonito, claro que sí, hombre. Me está encantando esto como está quedando. La madre que la va a parir. Vamos, calma, la madre que la va a parir, ya se me ha hecho de día otra vez. Madre mía, qué espectáculo. Qué espectáculo. Qué espectáculo, mi amor. Qué espectáculo. Espérate, que ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, bien. Saludos, Luis Wey. Ya sabéis saludar y seguís saludando siempre. Hola, Frank, gracias por volver con los directos de Apuntes Clásicos y Cruciales. Se te echaba de menos, saludos. Gracias, Richard. Pero bien que estabas para eso. A ver, qué mierda, una carpa negra otra vez. ¿Pero qué está pasando hoy, nano? El otro día no pescaba ni una. Y una carpa negra saqué. Pues esto no es una carpa negra. No, 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 no. Esto es una de trofeo. ¿Qué mierda? ¿Una tenca de mierda? ¿Esto? ¿Esto? Se parece una puta ballena. Ya me estoy haciendo un puñetazo al puto pez de mierda. Parece un balleno. Anda, por favor, tío, en serio. Por el amor de Cristo, por el amor de Cristo, menos mejor esto a mí. Me cago en la puta. Un pez de medio gramo. Que me ha tenido aquí un comunicado. Madre mía. Mira, 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 mira. No me lo puedo ni creer, ¿verdad? Voy a echar la cucharilla, voy a echar la cucharilla, porque mira, no quiero enfadarme ya, no quiero enfadarme ya. No quiero enfadarme, pero esto se está convirtiendo ya. Ay, Dios mío. Me cago en mí, parecía un tiburón, te lo juro por mi madre, parecía un tiburón, tío. Madre mía. Si ya ese pez me ha costado la vida. Imagínate. Venga, Lucio, romperme la caña también, venga. Yo no sé qué quiere romperme la caña, venga. Cuesta, hoy estamos de suerte todos. Venga, romperme la caña. A ver quién es el Lucio bonito que me parte la caña, esto también. Ya es lo que me falta ya, me parte la caña. Era posible. Pues son las 4 de la mañana, que voy pegando, tirando la cucharilla, que no va a picar nada. Muy temprano, hay que esperar un poco más, por lo menos hasta las 10. Está el agua muy fría, que no hay nada. Están durmiendo los peces aún, muchachos. Mira cómo se mueve así, va en zigzag y todo. Mira, ya hasta me vacían los peces, me vacilan y todo. Mira, 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 mira qué espectáculo de pez. Mira, 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 mira. Mira el hilo, mira el hilo cuánto va. Mira qué espectáculo, chavales. Mira, mira, para allá, para acá, para allá, para acá. Esto es un espectáculo ya, esto es un espectáculo. Me vacilan hasta los peces, me vacilan ahí. Madre mía. No se menea ahí, en las patas también, ya verás tú. A ver qué cojones es esto ya. Tiene que ser un lucio de los buenos. Madre mía. Oh, la gente ya está en el chat del directo solo esperando a ver si hay un pez grande ya para joderme la puta noche. Pero no, este lucio puede con él, le puede con él. 1,800 kilos, bien, bien, está mal, está mal. Voy a bajar el freno, es importante bajar el freno, chavales, nunca tengáis el freno muy alto porque se os puede partir la caña. Consejito. Sí, si es bueno, tranquilo que yo saco la captura, no me olvido, ¿no?
este pequeñito, ese está bien. Una perca, mira cómo viene, mira cómo viene. Las cañas están ahí, están bien las cañas, venga. Ahí se pone a llover. No es ya que sea 6.000 o lo que sea, ya más o menos es los kilos que soporta el carrete. Con uno de 10 kilos ya vas bien. Para empezar, como yo. No, si ya me espero que estéis tramando cualquier cosa, ya veremos a ver qué me encuentro en el Discord. Tengo otros luchadores. Este más pequeñito, este sí que viene. Pero el lucido antes que flipa, estaba chuchu. Voy a sacar las cañas y volverlas a echar porque si no toca nada, significa que. Bueno, esta no la voy a sacar porque lleva las bolitas que me ha regalado Harry Petar y no quiero que se me joda la bolita. Pensamos un poquito. A ver qué me han hecho en el disco, a ver qué de ello. A mí no me da a mí ya. A ver si toca algo. No, lo voy a gastar energía ahora para esto, ¿sabes? Que me la. Vamos, en broma. Y el de Frank, qué cabrón es. Voy a esperar a ver si con suerte toca algo. Pero ahora es día para irse a la carpa. Sí, lo he visto, Joaquín, que lo han publicado. Aquí el otro día saqué algunos buenos. Por eso digo que estos esposos son buenos para lucir. Ahí lo tenemos, chavales. De hecho, aquí salen bastante fácil los lucios. Y se gana bastante dinero. Luego, cambiar la pesca cucharilla, pues tampoco me hace mucha ilusión. No, me gusta más la pesca fonda. Mira cómo tira, ¿eh? Ha tensado un poquito más el carrete. El 28, acordaros, a partir de ahora, nunca en mi vida he pasado más del 28, nunca más. Buah, este es gordete, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? 1.800.000. Vaya peces. Ahí empieza a nublarse a llover, estaría bueno. Ha hecho un palmar de cucharas ya para allí. Ganemos pasta para recuperar el carrete.
Espera, la lombriz, que eso nos ha enganchado, ¿eh? La carpa, hay que tener cuidado entonces de ahí. Eso no otra vez, ¿eh? Vamos a quitar ahora, como no va a haber anguila, vamos a quitarle al otro el trozo de pescado y vamos a ponerle lombriz. Están picando las gibras, a ver si sacamos alguna de trofeo. La anguila ahora mismo no va a tocar ya, hasta la noche. Que llueva. Y luego esta noche lo volvemos a poner otra vez. El alimentador. Echa un par de lanzas más y se acaba de volver. Pero los bolsitos dan pasta, ¿eh? Y más que nada porque lo sacas rápido. Es ponerte una cucharilla, no gastas ni cebo ni dinero. O sea, es una cosa que siempre da beneficio. Caña, ¿eh? Y se falla. Los cascabelitos. Siempre esta caña, ¿eh? Me doy cuenta. Venga, cacujo, kilo ciento y pico. La carpita buena. Esa caña que no toca nada, esta caña, tío. Otra vez, ¿eh? No, no da tiempo ni a venir. Pero un bagre. Esto no voy a sacar ninguno. Ya sabéis, también hay bagres aquí. Otra ubicación para el bagre. Lo mismo, otra vez, macho, mira. Una anguila. Hasta de día la hemos sacado. Tenemos la anguilita, chavales. Por fin ha salido una. Pequeñita, pero ha salido. Pensaba que no salían de día, que eso salen de noche. Tenemos 12 grados de temperatura. Vamos, una anguilita, sí señor. Ahí sacamos alguna más. Ahora viene la lluvia. Por 100 gramos, en serio, estás enganchado con 200 gramos. Digo, por fin, menos mal. Pero ya habéis visto que salen aquí las anguilas, ¿vale? Lo estáis viendo. Además, en el foro, ya sabéis que en el foro del Discord tenemos publicado un montón de spots, los podéis meter, ya lo explico al principio. Y por supuesto, publicar también vosotros vuestras capturas de vuestro sitio donde pesquéis. Hoy duermo un poco más tranquilo, Mariano, pero me gustaría sacar un par más. Una más por lo menos. O algún trofeo estaría bueno, antes de irme a dormir.
Y no vamos a quedar hasta las 12. Nos queda media horita. Espero que podamos sacar, aunque sea un trofeo. Porque he sacado muchos aquí, en el sitio que dijo Joaquín. Recordaros que luego los spots buenos siempre se quedan con vuestro nombre. Este es el spot de Joaquín. Vamos un poco más para allá, este es el spot de Gastón. Pero poco a poco los sitios que voy probando siempre al final se quedan con vuestro nombre. Juro que si me muevo ahora al otro lado, pum. Exacto, tenéis que decir que queréis en el chat general donde queréis, que queréis ver el foro. Vamos a cambiarnos ya directamente al otro. Gracias, Chimo Polo, gracias a ti por haberte pasado. Mira que tenemos que durar. Es que tira este, tira este. Ojito, ojito, que se me interesa, ojito. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es este pez? Un dulce gordo, ¿no? Un bagre, en serio, no. Vamos a ver. Eres un lucio, ¿eh? No una carpa. Eres un puto lucio. Tranquilito, ¿eh? Ojo. No vamos a joder a la marrana, así ahora vamos a hacer esto complejo de perlas. Chaval, ya me lo he venido otra vez. Me suelta hilo porque me está rompiendo, me está quemando el carrete. Madre mía, tú. Mira el lucio como tira, ¿eh? Lo bueno es que los lucios se pusieron casa rápido. Entonces. Aquí vamos a dos cañas, chavales. ¿Rota? ¿O qué es esto? Sí, rota. Parece que viene cansado. No, sigue sacando hilo. Me pinta que va a ser otro corto también, ¿eh? Va a ser bonito. ¿Me lo tienes arriba a la izquierda? Ah, vale, no sé si lo tengo tapado con la cámara. Ah, no se ve, ahora te enseño, no se ve, pensé que sí lo ve. Ahora te enseño cuál tengo. Me sigue quemando el hilo, ¿eh? Pues lucio este no traes. Esto es un bagre, puede ser. Mucho tira para ser un lucio, ¿eh? Vas
sacado medio carrete, me ha sacado ya, medio carrete. Ojo. ¿Ves? Para que se enfríe, está sacando hilo, pero creo que se enfríe el carrete. Imagina que se enganchó una carpa herbívora a la cucharilla. Parece que está leyendo, parece ser. Esperemos que no vuelva a tirar otra vez. Está viniendo. Está viniendo bastante rápido. Sí, pero tengo el pez pescado, ahora no quiero. Ahora se lo muestro. Yo creo que lo había sacado, ojo. Ojo, ojito, yo creo que nos había sacado este lucio. Venía por aquí. Bueno, espero que sea un lucio, no un bagre. Sí, parece un lucio. De forma alargada. Pero aquella caña, no sé qué le pasa, esa caña no pica nunca. Esta sí. Así que esta lo que voy a hacer es ponerla más aquí, a la derecha, a ver qué pasa. Creo que 3 kilos es el récord personal mío en lucio. Es que ya he sacado muchas capturas de Joaquín de los lucios. Muchas. Por eso ya no pongo más, porque es que tengo un montón aquí, también sacados aquí. Ya las he publicado. Si es trofeo, sí, lo saco. Pero ahora mismo te digo, es que de esto hay mucho ya. O sea, es que está petado. Tú mismo has puesto también buenas después de lucio. Pero para no volver a repetir, pues no lo pongo. Hago también, voy a haber puesto este que mejor, eso sí. Dejar a ver si hay que tocar algo, vamos a seguir chareando el río. Que sacamos a pulsar también bueno. Gracias, Joaquín. No me ha tomado perdón a Joaquín, si no. Ahora pongo otra vez la cámara.
también sale alguno bueno. Voy a dar la cucharilla, mira, la cucharilla es esta. Ah, quiero una aquila. Suelen picar bastante rápido. Luego también tengo esta otra que también funciona muy bien. Para que no quería perderla, que es el Haunter este. Hay que ir para allá, hay que ir para allá. Hemos sacado una ya. ¿Está tranquila? ¿Qué es esto? Un rota. Una perca, en serio. Pues ya que iba a llover, pero parece que no va a llover hoy así. Esta le toca al menos. Podría decir que se cae alguno, pero luego está también esta. Este río no se tocarán, pero en el Ribule también lo sacaba este puto gato. Para mi gusto pesan mucho las 9 corriente. Pues ahora que son los cintitas esta que funciona súper bien. La ponéis a 17 de velocidad, la violenta y todo el rato recogiendo sin hacer nada más. Ya lo tenemos, mirad, rápido, pues digo que la que más funciona es esta. Era barata, claro, luego hay algunas caras que funcionan mejor, pero esta es muy barata. Sí, tenemos otro de otro grande, ¿eh?
Creo que no entiendo que con un carrete de 4 kilos y medio, un pez de 3 kilos decide tanto. Más que nada que me va a despertar el chiquillo al final con la tontería. Va a ser también bueno, ¿eh? Eso lo traigo para el gato. Ahora otra caña, en serio. Aquí tenemos otro 7, mirad qué chulo. 2,5 kilos. Este pesa, ¿eh? La carpa de Miguel, 1,5 kilos. A ver si nos pone, se nos pone a llover. Se va a poner a llover justamente de noche. ¿Veis de cuenta? A una caña toca, a la otra no toca. Voy a abrir el gato un momento. Ya estoy. Vale, vamos a seguir lanzando la cuchilla en los pies. Pero parece que tenemos suerte. Y salen buenos lucios, por lo menos. ¿Ya veis hacia la noche? Echamos la, si se hace de noche, echamos ya a la anguila y acabamos en directo. Se acabará sobre las 12, 12 y poco. Ya que rápido sacamos los lucios, ¿eh? Es súper rápido. Ya nos tocan allí, vamos. Pescadores ahí en el Discord. Buenas, 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 chicos. Estamos en directo, pero digo, ahora que estáis pocos, vengo aquí a hablar un rato con vosotros. Ten cuidado que Lamberri está expirado, ¿eh? ¿Sabes cuál es el último pez? ¿Cuál? El delfín. ¿Y el pez más mojado? ¿Cuál? El bacalao. Pobre.
Y esos han quedado en el directo. Ya está, yo ya he cumplido mi función. Ya me la... No, 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 queda el de la esquina. Ah, ¿qué le dice una pared a otra? ¿Qué? Nos vemos en la esquina. El festival del humor. Venga. Resistencia, llámame. No te banean porque estás a mitad del directo. Aquí estoy hinchando a sacar Lucio, bastante. Hinchándome estoy. Muy bien. Ya que no pica otra cosa. Me han regalado 50 pedazos de carne. Pues yo estoy sacando trofeos, que he sacado dos. Ya. Acá. Acá vos sabes que las truchas preguntan por vos. Ah, enseguida iremos para allá. Que te están esperando. Te están esperando para romperte caña. Caña y todo el equipo, ¿no? Pero importa. Dice que quieren conocerte. Yo también allá, hombre. Pero Gastón, pero no pegaste como uno se viene aquí al punto que tú descubriste a sacar carpa herbívora. De 5 kilos como yo. De 5 kilos y medio. Ya, esta noche ya. Así, ya. Espérate que viene mal tiempo. Está nublando. Bien. Por eso, Gastón, que me regala 50 trozos de pescado. Para anguila, para pescarla. ¿Sabes cuál te digo? ¿Qué quieres que te mande? No, no, que mando. Digo. ¿Ah? Y manda también unas bolas especiales para la anguila. Bien. Voy a probarla ahora a ver esta noche si sale alguna. ¿El que te han dado? ¿Pescado y qué más? Y unas bolas especiales para la anguila. Ya lo sé, el vino y quiero enrollar sacando peces gratis. Quiero ir a la anguila a dos peces. Mira el cielo que ya se nubla. Mira las aguas, vamos. Tú también estás aquí, ¿no, Merino, en este mapa? Sí. En el 2367. Ahí he sacado yo una anguila. Ahí estoy yo también. Y acabo, ¿verdad? Y acabo de sacar un rotán de trofeo de 476 gramos. Olé. Ya el tercer trofeo que saco aquí hoy. El primero también me hincha a sacar trofeos, pero eso se ve que es cuando quiere la cosa. Y agua, Fran. Ya, por eso te he dicho que llueve en 3 días de lluvia. Pues el trofeo se lleva enganchado ya un rato en la caña, ¿eh? Pues se nota que no estaba aquí, que me está dando los trofeos. Porque no está, no está mal, ¿no? Es acordar, pero es además una como medio simplona, así está bastante bien. La verdad que iba bien eso. He llevado 2 días Joaquín sin entrar, que están saliendo trofeos de pescado, buenecita. Buenas, Gino, ¿cómo estás?
si hay suerte y sale algo. Gira más para los juncos, Fran. Te deja las cañas más pegaditas a los juncos. ¿Esto es de la izquierda? Sí. ¿Ves dónde está la parte más, más larga? Sí. De la verdina, pues intenta meter ahí las cañas. No, bueno, mañana me da igual. Aquí mañana para entrar ya. Ya saqué un trofeo y he sacado tres trofeos ya. Y una anguila. Ahora voy a por la anguila gorda. Que sigue lloviendo, que sigue lloviendo. Ya, que me voy a dormir ya. Joder. Qué rapidez. A ver, ahora te digo, ¿Qué cojones? Me suena un huevo, tío. Fíjate, está bien. Es más o menos lo mismo. No, esta tira más hacia... Joder, tío, ¿cómo era esta chavala? ¿Te olvides dónde estamos? Sí, no, o sea, no he dicho nada. Es divertido, además. Joder. Suerte. Está tocando, chavales. Vale, aquí pues hay cosas grandes, ¿eh? Bueno, 10 minutos el pez. La carpa Riven.
un cuarto de hora para que salga de noche. Vamos, vamos, vamos. De la noche. Tiene que hacer de noche en extremis a las 10 y media. Bueno, Merino, ¿qué te parece? Qué fuerte tienen algunos. Como está el cielo encapotado del todo, está aquí. Aunque hay un mapa para ver dónde estén las anguilas. Bueno. Tengo dos. No, estuve una carpa en mi desgracia, no me jodas. ¿En cuál de las dos pica mejor? No me lo puedo creer, tío. Merino, trofeito de nivel, trofeito de nivel, pa. Bien. Yo he sacado una perca. Una perca del río, picha, de 2,4 kilos. Hoy ya el cuarto trofeo que saco. Hoy. Si no sale en el chat, no cuento. Trofeito. Si no aparece en el chat. No, sí cuenta, sí cuenta. Como ya no aparece ninguno ¿Cómo que no? En el chat, ¿no? Sí. Aparecen los récords mundiales. ¿Y los récords de región? Tócate los huevos. Para tú llegar a la región de España, ¿cuántos kilos de pescado tienes que sacar? La caña. Lo estás, estoy en el primer lugar, en el segundo. Así que... Y salieron en el chat. ¿Esto qué es? ¿Rotán? Sí, un rotán. Ah, no, una tenca. Me falta la empina ya. Sí, a mí también. Que yo mañana madrugo y estoy esperando. Sí, pero yo me levanto 2 horas antes que tú. ¿A qué hora te levantas? Mañana me tengo que levantar a las 4:15 para salir, para estar en el camión a las 5 de la mañana. No llegas. Sí, llego. Sí, dormido. Mañana me tomo 6 cafés y aguanto. Por favor, si hay algún policía viendo el directo, por favor, que hay un guardia civil que olvide lo que ha hecho Marina. No, hombre, pero...
Luego, en el descanso del disco, me he hecho a dormir un ratejo. Vamos, carpita, vamos. Salgan. ¿Qué dónde vas mañana, dicen, Merino? Mañana voy a Málaga. Y seguramente por la tarde pa Madrid. Si no voy mañana para Madrid, me voy el jueves. Esta semana ya lo que queda es Málaga, Madrid y Soria. Ya lo sé, bueno. Ya sé lo del vídeo, lo del vídeo no lo he visto, pero ya sé la historia del DLC de Iberia, que como Fran se quejó, lo han atrasado hasta 2021. Hombre, no, es coña. Supuestamente lo han atrasado, Joaquín, porque falta cuenta. No, aparte de eso, están mejorando calidad gráfica, textura de luces, de vehículos, de ciudades, y no le da tiempo a tenerlo todo gráficamente y texturizado en condiciones. Y agregar Cuenca. Correcto. Pero que Cuenca lo pueden añadir después. No, ya. Si no, el TLP no vale, no. No, Joaquín, mañana me tienes por el juego. Mañana, cuando aparque el camión en la área de servicio, saco mi portátil y me pongo a jugar, ficha. Y todavía no sé si estará nevado ya o no. ¿Frío hace más que aquí? No sé. Ah, te ha salido el tiro por la culata, Joaquín. De momento no, Mariano. Me sale un trofeo. Eso sí, sale un trofeito. Aquí, ¿y eso por qué? ¿De qué? No te entiendo. No, mal, ¿y quién entiende a Joaquín? Dame la verdad.
A Joaquín no lo entiende ni su perro. Como me habías dicho que no mañana no entraba, y digo que sí entro. Cuando llegue al destino donde voy a dormir, saco, cojo hecho las cortinas que me saco el ordenador, ficha. Entonces vaya a llevarla. Que vas a tener que entrar a disco, ¿por qué? Joaquín. No arreglarán el chat. No, es verdad que teníamos piedra a Merino en la ventanilla. Ese día me acojoné, Joaquín. Los dos allí, escondidos allí, agachados en el parking, que estaba más oscuro que el carajo. No, es más mapa Mariano. Pero este es uno de los más bajos, el primero de los niveles más bajos donde hay el Nika. Y estaba yo la mar de tranquilo allí con mi portátil y aparecieron los dos. Aparecieron dos rumanos. Que pensaba que íbamos a robarle. No, estaba vacío. Así que no, pero poco me va a ir. Cabina, a la cabina, el ordenador. Nah. Llevo un garrote dentro. Cada quien se suba va a quien es capaz. Por mi ordenador mato, Frank. Vamos a ver si me sale alguna anguilita que me vaya ya a la cama. Me quiero comprar los carretas grandes para pescar las carpas y víboras. Yo tengo ahorrado 300 monedas, creo, ¿no? Sí, 228 monedas tengo. Yo, como antes he roto el sedas, pues lo que tenía ahorrado, pues he tenido que comprar otra cucharilla. ¿Qué tira aquí? Ah, ¿otro trofeo? ¿Otro trofeo? Otro trofeo de carpas y ver. 2 kilos. Ole. Mira cómo si sí sale en el chat. Ahí salió. La anguila de 2 kilos y cuarto. El registro semanal. No. Un registro semanal. Sí. Estamos hablando del pescado. Que saca, yo no quiero registros semanales. Los registros semanales están hoy y mañana no están. Joaquín, quinto trofeo que saco hoy. Yo sí, anguila no saca ni una, pero trofeo saca ya 5. Gastón, al final me compró el carrete, ya lo estoy viendo ya.
sí, la luz. Vale, chavales, ahora sí que sí. Nos despedimos y mañana más, ¿vale? Mañana seguramente ya farming. Así que nada, chavales. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis pasado bien. Ya se ha hecho súper tarde. Y nos vemos mañana, chavales. Chao, 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 chao. Chao.